Excel. Ah, bien tenido. Mira, diente de león. ¿Para qué servirá la semilla de diente de león, guacho? Ponos. Ah, eso no lo he explorado, ¿eh? Me parece que hay algo también seguro. Me siento un poco jugando al Legends Arceus, pero con buenos gráficos. ¡Cállate, pedazo de guarro! ¡Pah! Bueno, claro, que tengo la estamina baja. Si esto está aquí es por algo, ¿verdad? A ver, guacho, ¿te puedo coger? ¿Será para que lo lance tipo aquí o algo? ¡Pah! ¡Tío, ha matado al pájaro! Pero no pasa nada. Bueno, pobre pájaro, un poco inocente, la verdad. Ahí... Este juego, si lo cojo aquí el bicho este y lo tiro al agua, congelará el agua, ¿no? Qué feca. Pues te reviento. No he visto la habilidad de este... Son como las normales, pero se mantienen, ¿no? Pañis. Muy bien, para que sean estas. ¿Qué es? Me da taco ya aquí. Joder, tremenda banda sonora en la delante. Ah, debería de tener alguna misión de cocinar o algo. Bueno, no sé dónde está. Todo este equipo me serviría de algo reciclarlo. Yo quiero decir, yo tengo esto equipado, ¿no? Y si yo voy a reciclar estos tres bichos, ¿qué? Mira, aquí está el blanco. Ya está. Siermo ya está ya esto, pero bueno. Lo que no, lo que yo quiero buscar. Ahí está. ¿Dónde se cocina? Vamos, Gus. Ojo, gracias, Snake Miak, por seguirme. Esto, mira, podríamos aprovechar de paso y poner algún clip. A ver, podríamos poner esta de entrada. Creo que es esta, el vídeo. Ah, no, que aquí no se ve. Pose, claro que lo de los clips no lo puse en el otro. Espérate. Si esto lo pongo aquí y me voy aquí y lo pego, ahora sí se verán. Vale. Among Us. Yo Pose. Vale, entonces, esto aquí, bueno, empezamos en breve. Se me ha olvidado cambiarlo. Sobre tu madre. Y la cámara es que me da pereza ponerla ahora. Igual la pongo más tarde. Más que nada porque soy un vago. Y tener que ponerme a levantarme a buscar la cámara. Boquis de. Yo box. Vale. Entonces, ahora en teoría sí deberían ya de verse bien. Sin cam. El tema de las alertas. Vale, igualmente, ¿dónde narices está? Mira, esto no lo logro. ¿Dónde está lo de la cocina del robot este paraguacho? ¿Tres? ¿Ah? No, es que aún no entiendo ni la mitad de cosas de este juego. No sé dónde está. Ah, es verdad que podía invocar vehículos, que era la V. ¡Oh, mamá! Estoy re loco. Ante la duda dispara. Efectivamente, esa es mi filosofía en este juego. ¿Qué es? Huevo frito. ¿Vamos a hacer pollo frito como si fuéramos aquí un coreano?
Mira, mira, sí le gusta el pollo frito a esta máquina. Es que me hace mucha gracia porque cuando leo a veces algún manga o cosa así de coreana, siempre es: oye, compañero de no sé qué, vamos a comer pollo frito y a beber. Y siempre es pollo frito para cualquier cosa. O sea, acabamos de acabar este contrato de empresa, vamos a por pollo frito. O sea, acaba de morir mi abuela, deberíamos ir a por pollo frito. Tú te quedas como, bueno, vale, va. En fin. Paso a tener la cam. Ya que estamos haciendo un streaming, habrá que hacerlo bien hecho. Vale. Hace como más de medio mes que no hacía directo ya, cuando fui de vacaciones. Vale. Creo que lo tengo aquí, aquí. Es verdad, pero el pollo frito coreano es la hostia. No lo he probado y me gustaría probarlo. Más que nada por eso, porque si todo el mundo... Bueno, todo el mundo, todos los coreanos dicen... No sé qué pollo frito, pollo frito, pollo frito, pues debe tener unos pollos de la leche, vamos. Hola a todos. Oh, ¿cuánto tiempo? Vale, ¿esto qué es? ¿Esto es pancito? Pan integral, ¿sabes? Tenía que ser pan integral, no quiero yo pan. Quiero pan de pan. Copa de algas y huevo. Este juego es chino, ¿verdad? No es coreano. Porque entonces... Sí, claro, viendo esto dices... Todo es coreano. Pero viendo cosas así... no sé, sospechoso. ¿Es necesario que se agite tanto para cocinar? Bueno, yo no sé por qué estoy dando la comida. Tampoco sé para qué sirve la comida en este juego. No cuelga, papá. Salgo en stream. ¿Qué más para integrar con fuego? ¿Lo podré tirar como en el Zelda? No sé si es tan bonito. De hecho, sigo jugando a este juego porque en las tiradas gratuitas me salió a este papucho de aquí. Este tiene la voz de un actor de doblaje que me suena un huevo. Este no me pone de quién es la voz, ¿verdad? ¿Namae? También me salió esta de gratis junto con este. Bueno, pero esta no es muy estrella, pero bueno. Tiene aquí a la invocación que hacía Lucy de Fairy Tail. Y luego en la tirada gratuita me salió a este pan. Bueno, lo elegí yo, de hecho. Podías elegir cualquier SSR. Y yo estaba entre este pavo de las cuchillas y esta. Y era así: Javi, ¿qué estás haciendo? Elegí al pavo de las cuchillas porque mi personaje es Belkraner, pero estaba entre esa chica y este. Pero bueno, me podría salir, me dan más tiradas gratis. Claro, mira, a ver, ahora con estas increíbles cuchillas. Claro, tengo las cuchillas. Me equivoco. Tengo las cuchillas, tengo la guadaña. Y a una malas tengo unas pistolitas. Pero más que nada porque están chetadísimas. Otra vez me he equivocado. Bueno, da igual. Ojo esto, que me da. Me regala cosas. ¿Qué ves? Ah, que tenía doble. Mira, vamos a por estos mamarrachos que tienen cofres especiales. Les vengo aquí y hago pum, pim, pum, 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 le han metido por aquí, vengo por allá. Pues son muy débiles. No me ha dado para chulear. Oye, tú. Calladito. No, me voy a cargar a todo. Ahora este cofre y voy a por el grandote. ¿Y si uso nunca ese sello de King? Ah, ¿de King? Kirito y Sora. Ah, vale. Era un Kirito serio. Pena que no sea Kirito para el protagonista.
Ponemos aquí con este, le hacemos el aniquilador de cuchilla, le hemos quitado la mitad de la vida, cogemos con el... Uy, no. Cambio la pistola, le meto un poquito por aquí, salto... Uy. Me ha hecho un placaje con un cubo, tío. Me creo que has perdido. Era guarro. Matacuchillo por aquí. Uy, mira, señor. ¿Qué es? Mata un caracol. Un cangrejo ermitaño, tío. Muy chino. Bueno, no me voy a quejar porque en el proyecto de Pokémon tenemos una Pokédex que es literalmente Asia. O sea, es cultura china, japonesa y coreana, así que tampoco me puedo quejar. No sé muy bien qué tenía que hacer. Por dónde me quedé. Aquí falta Phantasy Star Online 2 New Galaxy. Necesitan más combos absurdos. Sí, la verdad es que en este juego necesito un poquito más de combos. Mira que yo no soy muy experto en combos, en juegos que sí los tienen. Porque más que nada no se me da bien ahí coordinar tanta tecla. Yo qué sé, Xenoverse tenía combos básicos para gente como yo. Y luego combos avanzados que apretabas ahí 800 teclas de botones y te salía ahí, vamos. Superior al Ultra Instinto. Pero sí que es verdad que juegos como este sí que le falta un poquillo de este. Y el otro día, bueno, el otro día, hace un mes y algo, también comprobamos, o sea, probamos un juego que lo de los combos lo iba muy mal. Y es verdad que últimamente estoy viendo mucho juego básico en ese aspecto. ¿Esto cómo se destruirá? A ver, ante la duda le puedo meter un misilazo. ¡Dispara! Ah, no dispara, a no ser que haya algo disparable. Ha perdido el goti este juego. Este juego es más que nada los boosts y los personajes. Sí, a ver, supongo que es tipo como el Genshin. No probé mucho del Genshin porque no me termino de convencer. Y lo que digo, este entre comillas tampoco me convencía, pero bueno, al final lo sigo jugando porque... En cuestión de mecánicas y de personalización de personajes, me gusta bastante más. Y bueno. Uy. Y eso. Pero sí que es verdad que este tipo de juegos a veces no me terminan de... Pagan. Sale con una pistola más grande para disturbar. Les hago el trabuco. Pero no sé si me dejará bajar los pantalones. Vale, esto me da cosas, pero no sé tampoco muy bien para qué sirven. Y en este juego estoy consiguiendo un montón de mierdecillas que no sé qué hacen, pero bueno. O luego me viene el pro player, un hobby que tenías que utilizar el núcleo de fuego para juntarlo con el corazón del rayo y luego con un paquete de datos de matriz podías hacer un... Madre. Yo voy a ver a cómo es el... Es cierto que estoy pensando que hacemos pequeños. A ver, lo de crearte el personaje es una locura. Porque encima han hecho un creador de personaje muy, muy bueno. Y que puedes coger personajes que ha hecho la gente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí me he hecho a Bell Cranel de Danmachi, bastante guapo. Y eso es un punto que se nota mucho, ¿sabes? Porque a todos nos gusta hacernos nuestro propio personaje. Y luego, el tema del multijugador también es mejor. Porque puedes hacer modo historia, puedes hacerlo todo, incluso más cosas aún. El Genshin en multijugador. Y creo que tienes... O están las guilds, pero esto no... A ver. Tienes como unas misiones en equipos. Logros, pero... O sea, tienes como raid. Y, mira, aquí hay cosas. No, esto no es. Pedidos, tal vez. Ah, no, pedidos no. Bueno, tenemos una tirada gratis, vamos a tirar. No, te saltaste diamantes en el minuto 7. La cagué. Brinquillos me dijo que tirara estas pelotas, pero es que no sé estas pelotas qué hacen. Las pelotas no son las mismas que las... Es que no sé dónde está, pero hay una esto que tienes misiones por equipos muy, muy, muy épicas. Como la... No sé, pero ese aspecto me gusta. Y otra cosa que sí que me gusta muchísimo más que el Genshin es que, por ejemplo, en lo poco que juega el Genshin, si yo quería usar X arma o X poder, tenía que ponerme al jugador. O sea, tenía que ponerme al personaje desbloqueable. Aquí, no, aquí puedes jugar con el personaje, ¿vale? Yo me pongo a este pavo, que era mimetismo, y soy el pibardo este. Pero le puedo poner a este las armas que yo quiera y a mi personaje también le puedo poner las armas del personaje que he desbloqueado.
Entonces, es una locura. Puedes tener a este personaje, o puedes tener, yo qué sé, no te gusta esta pava, ¿vale? Porque es un furro. Y los furros es ilegalísimo. Entonces tú dices, pues no quiero tener esta pava, pero me encanta el martillo. Yo quiero meter martillazos por todos los lados. Pues da igual, porque puedes ponerte el martillo. A ver. Sí, puedes ponerte el martillo y ya está, sin problemas. Y no tener que usar a la pibita. O puedes usar a la pibita y dices, me gusta la pibita, pero no me gusta el martillo. Quiero que tenga unas cuchillas. Pues también lo puedes hacer. Entonces, eso es un punto que ya, solo por eso me parece muchísimo mejor. Pero bueno. ¿Qué he hecho? Aún así, no soy del todo muy fan de este tipo de juegos. Pero bueno, a este le estoy dando una oportunidad por todo eso. Porque tiene pinta de que por lo currado valdrá la pena. Pero bueno. Yo soy más canero por subir al mundo abierto y demás. Bueno, esto ya da igual porque esto es lo que te graba multigratis. Vale, tenemos que ir a donde nos hayan marcado. ¿De dónde nos hayan marcado? Y ya estaba ahí. ¡Qué mierda! Vale, estoy aquí. Me marca aquí, ¿no? Estaba aquí abajo. Ah, no sé. Ah, pues sí que está aquí debajo, tú. Pensaba que no. Computadora tonta. El vídeo se acerca. Un nuevo comienzo, una esfera de las llamas con él. ¿Verdad? ¡Oh! A ver. Hijo mío, hijo mío. Tienes que pasar por una puerta. ¿En qué momento has pensado que yo quería escalar el marco de la puerta para subirme ahí arriba? Joder. Juego del año. Piensa cosas que yo no quería hacer, pero las necesitaba. Yo quiero el robot. Es bueno, básicamente por lo que los juegos presionan. Pues sí. Tonta tú, es un marco de puerta bonito. Escalable. En este juego, ¿ves un marco de puerta? Escalable. Francis, compré esto. Tan complicado, ¿eh? ¿Qué ocurre? コンビビルの相当に成功して、侵入者も全員捕まえた。でも、手をと彼同時さんは見つからなかった。間の子が盗作さんに紛れて、ロサンゼルスクラウド。ここは行けぜ。彼同役を捕まえる前に戦闘が始まってしまった。しかし、不意だ。二人がどこへ連れ去られたのか、何も。だが最も怪しいのは、やはり間の子。けせけ、けさに勝ったの？決まり。味とは俺が調べる。 Obviamente me va a tocar a mí buscarlos. Iré contigo. No, cállate la boca. No hagas un escándalo. Menos mal. Esta pava no se calla. De hecho, la pava habla tanto que el robotito que tenemos aquí, que es como el Paimon de este juego, le dijo, ¿por qué hablas tanto? Eso fue una locura. Vámonos, vale, sí. Ah, no está el robot. Pero fue una locura, en plan, estar dándome el coñazo con la chica sin parar de hablarme, y que de repente el robot del juego le diga, oye, ¿por qué hablas tanto? Y la chica se quedó como XD, me pareció una locura. No, yo no quería esto. El personaje de cuchillas, aunque la guadaña visualmente es increíble. De hecho, vamos a ponerlos a... No te equivocar de teclas, que lo voy a leer, tú. Voy a ponerme la guadaña para que veáis. Cuando me pongo a pegar. Contra estos pavos. Vamos a revivir un segundo este cofre. Vamos a pegarnos contra estos pavos. No, no es un combo porque estoy todo el rato apretando el mismo botón. Pero visualmente es como si estuviera yo aquí haciendo 3 millones de combos. Es una locura. Mira eso. Nah, la guadaña para mí es el mejor mapa del juego. O sea, el mejor arma del juego. Mira el tema. ¿Dónde está el Severed Days, Javi? No lo sé. No, me le estoy cruzando. ¡Ah! ¡No! Tengo un arma eléctrica que no me electrocuta, pero es posible.
Por cierto, aviso que en Tales también habrán este tipo de armas. Bueno, ya lo he dicho bastantes veces. En Tales, también depende de la era, va a haber más armas mágicas que magia, como tal. Por ejemplo, era 1 va a ser así. Era 2 va a ser más al revés. Así que preparad para ir a una dungeon a buscar una guadaña legendaria de fuego o a buscar el, yo qué sé, el cubo místico a través de dimensiones. Porque va a ir así. Y las waifu también. Hoy es un día triste porque tuve que sacrificar a la waifu de... ¿Dónde está? Hoy tuve que sacrificar a esta waifu por el hombre de las cuchillas. Pero no me arrepiento. Y por cierto, estuve comprobando yo, diréis, Javi, XD, ¿no? Este juego está mejor hecho de lo que pensaba. No sé si os habéis fijado. Os vuelvo a poner el momento. Como dijeron los creadores de Zelda, un buen juego se basa en las mecánicas. Menos Horny, más Tails. Vale, esto... ¿Qué necesitaríamos? Las moradas. Y las moradas más que nada porque esto era para mí. A ver, me podría poner ahora a hacer un poco más de Tails de lo que está trabajando. Problema. Que va a ser un aburrimiento para vosotros porque estoy traduciendo ahora mismo, básicamente. De hecho, tuve que traducir ayer el diálogo de tres dragones. Una mierda. No antojen. Broma. Tuve que traducir eso, tres dragones que habían. Y qué coñazo, Dios. Qué coñazo los dragones de mierda. Más que nada porque los tres... tienen un sistema parecido de... a la hora de hablar, en darte información, pero a la vez es distinta la información entre ellos. Pero es lo mismo. Entonces me sentía como que estaba traduciendo todo el rato lo mismo. Fue un poco... jodido. Tengo un Betos legalmente y un C1 ilegalmente. Nada, yo traduzco a mano. Y con ayuda del traductor de Google, más que nada, no por no saber traducir, sino porque si es un texto largo, lo que hago es, lo pongo en el Google Traductor, me lo traduce todo. Lo traduce un poco mal, pero yo lo arreglo. Entonces no tengo que escribir tanto y voy más rápido. Estos son life hacks, la verdad. Os lo recomiendo mucho si es de traducir. Lo que pasa es que yo tuve... Bueno, yo tengo dos pases de traducir. Tuve una que era traducir el mapa base. Y otra que era traducir el... los NPCs. Lo que pasa es que creo que traducir el mapa base al final lo borré y por algo que una actualización que sacaron. ¡Un oso táctico! Va por la calle, no me ve, ¿eh? Ahora me ha visto el oso. Vale, menos mal, es un oso ciego. Mira. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡No me pega! Para cenar. Madre mía, oso, encima táctico. A ver, si queréis, luego puedo entrar un poquito, porque si hay gente como tú, que yo en directo a veces enseño un poquito del mapa de modo historia de Era 1. Pero hay gente que no ve ese directo y no lo puede ver. Entonces, si queréis que entre a echar un ojo, le... ¿Lo he suicidado? Ah, vale, no está bien. Le puedo echar un ojo, para lo que queráis. ¿Es el pico del Fornite nuevo? Sí, lo que pasa es que no tengo la skin de Son Goku. ¿Por qué no ha saltado la alerta de la suscripción? ¿No ha saltado el clásico Seiken Escanor? Por cierto, también podemos jugar al Fornite. Que tengo al Goku. ¡Ah! Ahora ha salido, vale. Igual no ha salido con retraso, porque va a retrasar. Y un día vas a estar de chile haciendo cosas y vas a ver a mi actor Jimmy de Gay de repente, ¿te imaginas? Mi actor ha entrado al chat, tío. ¿Qué? Ah, va, pues. Mira, vamos a hacernos esta base. ¿Qué tal? Epa, epa, epa.
Hacemos esta fortaleza. Y... ¿por qué me manda ya? Y cambiamos un poco a Tales. Y si eso, nos estamos una partida fornite. Más que nada porque tampoco puedo estar mucho rato, que yo me voy un rato aquí. Voy a hacer primero. ¿Qué es? ¿Por qué está tan cheto el bicho este? Lo que pasa es que... no... No he hecho nada. Estaba cheto de vida, pero no he hecho nada. Pero... vamos. ¡Dispárame otra vez, pedazo de cerdo! ¡Dispárame otra vez! Ah, no puede, porque estás en el cielo. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién es? Ven, mano izquierda. Pues mira, yo soy la derecha. Te enseño también el cielo. Toma, 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 toma. Eso te pasa por ser zurdo. Ya está, tú pasas. Pero salta, me voy a tener. Salto, salto. Ahora salto de la silla también. Si quieres más salto. Sí, que soy zurdo. Entonces no puede ser mano izquierda. No puede ser jefe mano izquierda. Tendrás que ser corrido. Mira estos. Tenéis algo interesante. Venga a ser Brawlhalla y le parte la madre. Ya tenemos la primera guerra entre gremios. Los primeros juegos mágicos. Ostras, hombre. Y hablando de juegos mágicos, justamente se acaba de poner ahora la. La banda sonora de. De Peter. Me gusta el ordenador de arriba. Cada uno juega al ordenador como me gusta. ¿Cuántos pibites hay aquí? Celote. Pues mira mi celote, toma. Soy el líder. Claro, pegaron contra los admins con mi gremio. ¿Cuándo ha sido eso? Oye, vas a reclutar a mucha gente. ¿Quién no te ha dicho que reclutes a un admin? 200 de tú. Tiene una pilota dorada. Una pilota con la palma, empezamos. ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado chela? Con otro. En este juego, las mujeres son francotiradoras y los hombres son espadachines. Como debe ser. Toma, toma. Para chimenea esta. ¡Hostia, un bicho! ¡Ah! El bicho. Mira, mira, ataco así. Pim, pum, pam. Me hago un poquito de giro. Viene el bichito. Me pega el bichito. Le pego yo al bichito más fuerte aún. Le doy por detrás. Porque al bichito le gusta. Va a hacer una pelota. El esquivado. Hago una cosa rara que no sé qué hace. Y me pasa el juego. Mira, el juego más rápido empecé a ver con mis enemigos. Lo reclito. Mira, una mano derecha. Esto es tu Nemesis. Toma, encima hago así. Pues está con mi pistola, te hago así. Y luego hago así y está muerto. ¿Y estás mirando? Pues toma. ¿Has jugado el PSO2 NG? Yo a lo mejor te gusta. Es el PSO2 NG. Igual no entiendo las siglas y sí que lo he jugado. Tengo que esforzar el tecito. Creo que no tendría que haberlo abierto. Fantasy Star Online 2 New Galaxy. Ah, cuando lo estaba mencionando pensaba que era un meme. Por el nombre tan largo. No lo he probado, de hecho no lo había visto en mi vida. Correjón. Estaba fuera un nene.
Sí, claro, no sé en qué conversación salió ayer, pero cuando lo dijiste digo... Mene. Pero yo creo que dijimos un nombre largo de algo. Y tú justo pusiste Phantasy Star Online 2, New Galaxy, no sé cuántos. Y yo digo, mira, me ha seguido el meme. ¿Cómo está sonando la banda sonora de Parasite? Ah, es un desafío colorativo de peso. Alguien gordo se pone aquí y otro gordo se pone aquí y me lo abren. O sea que si no tienes amigos, este juego vete a ver. Me quemé. ¿Qué pasa? Mi personaje no es tan quejito. Esquivo, esquivo tus mentiras. Te clavo en la barba. Una guadaña, pero aquí te sorprendo, dices qué ha pasado y estás en el cielo. Esa pava literalmente dice, oh, qué bonito paisaje, qué buen día hace hoy. Cuando llegue a casa me voy a hacer un espaguetis. Y de repente se ve en el cielo. En el nuevo equipo. Nuevo equipo. Oh, mamá. Cada vez tenemos más piezas, ¿eh? Para mejorar el personaje. Sí, quiero hacer unas misiones, pero no, no sé cómo. No sé cómo se lleva ahí. Sé que no tengo que ir ahí, pero esto, esta cosa me está llamando mucho tiempo. He cogido una papa. ¿Han llamado, han traducido al español esto como papa? XXL que te cae. ¿Papa? ¿Dónde? ¿Has vuelto a casa? ¿Papá? Pues mira, me llama la atención el juego, ¿eh? Si puedes, o sea, si no, luego lo miraré. Me llama la atención sobre todo los jefes XXL. Hola, guachos, buenos días. Vale, acá está. Es otro guacho también que dice: bueno, el día de hoy no ha sido muy, muy hasta allá. Creo que. Ahí va, la cagué. El día de hoy no ha sido muy hasta allá. Cuando acabe la ronda me voy a ir a mi casa, a ver a mi hija. Pam. Parecido, estás en el cielo. Era un cofre trampa. Me quemé. Quien hizo esta estructura era un genio. Era muy genio. ¡Wow! ¡Qué desafío de puzzles! Súper complicado. Súper difícil. ¡Wow! ¡Wow! Estoy pulsando el ratón literalmente. ¡Wow! Dificultad. Y no quiero usar mi ulti porque si no igual morir más rápido. Tremendo juego, papá. ¿Esto viene el puzzle? ¡Wow! O mándame fotico al DM. Estoy altamente interesado. Eso. ¿Tú ves? Por cierto. Soy retrasado mental y me acabo de respirar el puzzle. Sí, soy retrasado mental. Soy retrasado mental. Y full hard dice. Jefe de los mamardos. Pero esto no lo puedo mover. ¿No? Me saco la moto. Ah, no puedo mover el vehículo porque no. Maybe yo. Hola gente, ¿cómo estáis? Buenas noches, Adomi. ¿Sobreviviste? Pues mira, tomando cuchilla vos.
no me puedes electrocutar sin electrocutar. Y ahora te hago así, te hago pam, pam. ¿Qué ha pasado? No, te moriste. Es un jefe, es un boss final. Hola, guacho. Pues te disparo, te hago así, 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 te hago así. Te hago así, luego te saco la navaja. Te hago la navaja, te hago la navaja. Vulcano se llama, tú. La cosa es que a este no lo podré atacar con la guadaña, ¿verdad? ¡Epa! ¡Para emoción! ¡Dejar hacerme placa! ¡Ina! ¡Oh, el agua del poder místico! ¡Pam! Ah, no, porque le ha afectado el juego de la guadaña, tú. Tenía un extintor ahí dentro. Curioso. Pedro, no me di cuenta que somos ya 700 seguidores en Twitch. Y 8 subs. Tenía que haber hecho el directo cuando tocaba renovar. Tenía que estuviera afuera. Si no, hoy no se cena, ¿eh? ¿Esto? ¿La trifuerza? Me la he cargado. Era un cofre. Sé que no había todos los cofres porque no puedo abrir la otra puerta. Eso voy a llegar a 100 subs en YouTube a final de mes. Ah, seguro que sí. Me acuerdo cuando yo llegué a 100 subs por primera vez, que fue como una sensación muy de... qué locura. Lo que pasa es que, bueno, mi problema, yo no me quejo. Pero cuando llegué a 100 subs fue con el... cuando me empezó a subir todo lo del vídeo de Naruto y demás. Y me acuerdo que fue 100 subs y al día siguiente 1000, entonces me quedé como muy XD. Pero yo he visto que es bastante constante. Además, está subiendo un poco en realidad, o sea, tremendo juego. 100% tienes que llegar. Me acuerdo que antes de subir la review de Naruto, mi vídeo con más visitas era una review de Ice and Fire, creo que fue. Que tenía... a ver, luego subió más. Pero antes de Naruto tenía igual, yo qué sé, 1500, 2000 visitas. Y yo ahí estaba flipando. Y decía, mamá, soy youtuber. Luego de repente llega el vídeo de Naruto. Y fue una idea de olla tremenda. Luego tuve la serie, que también la serie fue una idea de olla. Yo el boom de Naruto no lo supe. Y luego no lo quise aprovechar. Porque literalmente el boom de Naruto era subía un capítulo de una serie de mierda. Tampoco yo sabía hacer mucha serie y mucha cosa, en ese momento no sabía demasiado. Pero de una serie muy cutre y podía tener perfectamente más de 10.000 visitas. Pero en ese momento no tenía yo ni 3.000 subs. Una locura eso. Lo que pasa es que... bueno, los primeros capítulos aproveché, pero luego ya me... lo tuve que dejar. Era o seguir subiendo reviews de anime y series, como la de Naruto, o seguir con lo de bachiller y demás. Y lo dejé de lado. Y me arrepiento, pues. Un poco así, ¿no? Igual que ahora. Ahora estoy haciendo cosas en Twitch y no en YouTube porque me apetece más aquí estar de Twitch y demás. Sé que ni voy a tener las mismas personas ni repercusión. No puede ser que me haya preocupado haciendo esto. Pero lo disfruto más. Porque YouTube se me vuelve al final un... ¿cómo decirlo? Un... que no sé, no sé cómo explicarlo. Lo de YouTube. Es muy raro el sentimiento que tengo. Que me impide, entre comillas, continuarlo. Pues yo igual ahora vuelvo a empezar mi serie de Naruto y... y me vuelve a ir bien, pero no sé. Mejor vídeo sino con violencia ni más, sí me lo dijiste y de hecho lo vi. También era de Pokémon Realidea, ¿no? Que me salió en el título. A ver, al final de los vídeos virales o no virales, un poco al azar. Es decir, igual subes un vídeo de un juego donde haces mil mierdas, es increíble. Te sale un jabalí, vuelas, rebotas con un elefante. Sale una ballena de la nada y atraviesa un árbol y tiene 3 visitas. Luego haces un vídeo donde, sin querer, te encuentras un gato, lo acaricias. No sé hablar. Lo acuaricias. Acuaricias. Ese es error.
lo acaricias y tienes 8 millones de visitas. Acaricias, me acabas de decir una raya mental. Dame la pilota. Entonces, lo importante en esos momentos, con mi experiencia, es seguir subiendo todo lo que te gusta y lo que es muy, también es muy clásico. Te voy a añadir un punto de vista propio. Sigue subiendo lo que te gusta porque al final es lo que no sé qué, no sé cuánto, que es lo que dicen todos. Sí, porque al final, si no subes lo que te gusta, te va a pasar a veces como a mí. Aunque lo mío no es que no me guste Naruto, lo que pasa es que la serie que yo estaba haciendo luego no me gustó el nivel de calidad que tenía ni por dónde la estaba llevando de trama. Entonces yo he intentado arreglar mucho esa serie y lo que pasa es que la solución más esto que encuentro es resetearla. Lo que pasa es que no sé si volver a empezarla de cero, si hago una serie que es Naruto tal cual, pero en Minecraft es un poco mierda porque dices, paso, me veo Naruto, es decir, me cuenta la misma historia. Entonces por eso tenía un poco de parón creativo con Naruto. Pero el truco para crecer en YouTube es, sube lo que te gusta, sube mucho y que a la vez también haya un poco de variedad. ¿Por qué? Porque al final un vídeo de esos miles que subas va a ser el que vaya a dar un boom y te vuelvas popular de eso y vas a tener que seguir subiendo eso. Es decir, imagínate, me gusta Minecraft y el anime, ¿vale? Pues lo que pasó a mí con Naruto. Y empiezo a subir. Mira, pues ahora voy a subir una esto de One Piece, ahora subo una de Naruto, ahora subo una de Dragon Ball y ahora subo una de Bleach. Y he subido a lo mejor, yo que sé, imagínate, y he subido 50 series. Resulta que la serie de Naruto ha sido la que ha tenido un boom y ahora un montón de gente me está siguiendo por Naruto, quiere seguir viendo Naruto y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que si a ti no te gusta Naruto y has hecho un poco de serie por los jajas y justamente se ha hecho el popular, pues las cagas. Porque vas a tener que seguir subiendo Naruto, porque aunque te haya hecho boom ese vídeo y ahora tengas 10.000 suscriptores o más, si luego subes Dragon Ball no te van a ver por Dragon Ball, te van a empezar a seguir por Naruto. Entonces es mi consejo, sí, sube mucho de lo que te gusta para que cuando salga un vídeo viral de eso puedas seguir viciándolo sin parar. Repite que no sé si te ofrece anuncios, no me puedo creer. Twitch, me la liaste. Bueno, lo digo otra vez de cero. Y es que el truco para crecer en YouTube, entre comillas, más consejo propio, esto también pues ya lo han dicho muchas personas, es lo típico de tú ve lo que te gusta y seguro que al final crecerás. Y no, puedes subir 1000 vídeos de lo que te gusta y al final no crecer porque es una lotería. Entonces, mi consejo y truco para crecer en YouTube es sube mucho y de lo que te gusta. Entonces, cuando por haber subido 1000 vídeos uno se te haga viral, vas a poder seguir viralizándote a la vez que haces algo que te gusta. Es lo que está dando el ejemplo. Si ahora yo, por ejemplo, hago 50 vídeos y son de una serie de Naruto, de una serie de Dragon Ball y de una serie de One Piece, y justamente mi serie de Naruto es la que se hace viral, pues yo sé que como me gustan las tres, justamente ha salido Naruto, pues voy a seguir subiendo Naruto porque me gusta y encima es viral. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que yo ahora hago un vídeo de Minecraft porque me gusta y luego hago un vídeo de Tower of Fantasy, que es este juego, y resulta ser, pero porque está de moda, y digo, mira, puedo probar porque está de moda, pero luego no me gusta el juego. Imagínate que me hago popular por haber hecho el vídeo de Tower of Fantasy. ¿Qué es lo que pasa? Que la has cagado. La has cagado porque vas a tener que subir, si quieres seguir viralizándote, vídeos de un juego que no te gusta. Y encima, si subes de otra cosa que te gusta, seguramente ni te vean o no te vean tanto, no tengas tanto boom. Porque te han seguido por ese juego y no por porque subas Dragon Ball en Minecraft, por ejemplo. Entonces eso. ¿Lo he explicado un poco XD? Sí. A mí estas cosas tampoco es que se me den mucho de bien explicar. Y lo he hecho sobre la marcha. Pero es lo que yo creo. Es lo que se hace para que esté en YouTube. Entonces tú, por ejemplo, que estás con Pokémon Real Idea y te gusta Pokémon, te gustan los fangames y demás, pues es eso. Que sigas haciendo muchos fangames y muchas cosas de Pokémon. Hasta que al final te salga un vídeo viral de Pokémon
te hagas popular por eso y te empiecen a seguir y a ver mucha gente por Pokémon. Y tú puedas seguir subiendo Pokémon porque es lo que te gusta y encima es viral. Y no porque un día, pues igual te salga lo otro. Por eso también el típico consejo que dan los youtubers es sube lo que te gusta. Porque al final pasa lo que he dicho yo. Pensaba que esto igual era un botón, pero no, era lo del peso. Y bueno, chicos, hasta aquí la masterclass de cómo ser youtuber. 700 segundos. No sé qué estoy haciendo aquí, yo me quería ir. Me quería ir un segundo a Tales. Que de hecho, ayer vi una cosa que la tengo que arreglar. No lo voy a arreglar ahí porque el mapa que estoy usando ahora solo es de traducción. O sea que puedo petarlo y no pasa nada porque solo me interesa traducir. Pero quería arreglar una estética de. Porque de cara al multijugador hay que cambiarlo. Mira, papa. Del tema de Tales. Y el de Imperium Kribble. Ya sabéis que en Era 1 hay una especie de One Piece. Para buscar. Ole y ya está. Ya, yo lo tengo claro. Quiero subir lo que me gusta y ya. Pero el problema es que me encuentro que ahora quiero subir agua aparte de vez en cuando. No sé. Y sí, quiero decir que eso no es problema. Quiero decir, tú puedes subir Pokémon y seguir subiendo Pokémon porque te gusta y porque igual se hace viral. Tú también puedes subir Bakugan si te apetece. Y subir un montón de cosas de Bakugan también. Pero la cosa es que te guste. La cosa es que tú vayas en mentalidad de. Si ahora empiezo a subir esto porque me gusta y porque quiero subirlo, y se hace viral, voy a seguir siendo capaz de subirlo más veces y disfrutarlo. Eso es lo que quiero decir. Quiero decir, no es que te enfoques en un solo contenido sin parar, sino que cualquier contenido que hagas, te guste hacerlo, o si lo tienes que hacer mucho más. Sí, pero no sé qué subir aparte, porque no quiero hacer así mientras tengo una activa. Ya. A ver, si no quieres tener dos series activas, puedes hacer algo que no sea una serie como tal. Yo qué sé, igual puedes estar, por ejemplo, pongo un ejemplo random para ver si se te ocurre alguna idea de cara a otros juegos y otras cosas. Yo puedo estar haciendo una serie de Naruto en Minecraft y digo, mira, voy a subir otra cosa, voy a subir un capítulo de Fortnite, que es un Battle Royale, me hago una partidita, victoria y ya está. O me hago un Skywars, partidita, victoria y ya está. Algo así que igual no tengas la necesidad de hacerlo serio. O lo que hago yo, no sé. Yo cuando sé que, por ejemplo, Twitch también me gustó y estoy ahí sin parar aquí. Porque puedo subir lo que me dé la gana cuando me dé la gana. Porque no es un canal de YouTube, no se guarda y así funciona el tema de stream. No es como una serie en plan vídeo. Y luego tengo canal secundario para, resubir todo eso. Pero bueno, mensaje a voz. No van, justamente los mensajes a voz no van. Van los clips, pero no eso. Toma, te lo leo. Ok, concha su madre, dame la IP de Twitch o de apuñado. Te la daría, pero no existe. Bueno, vamos a pedir, va. Vamos a enseñar un poquito, que este que os gusta. Este que os gusta, vamos a subirlo un poquito. Hostia, igual la he cagado. Porque yo quería subir a nivel 50 esto. Necesito una caja azul. O esto a nivel 50 y necesito más cajas azules. Bueno, vale, vamos a pedir, cojo estos logros y cierro. No sé muy bien para qué son estos logros, la verdad. Todo lo que sea regalo uno lo tiene que aceptar. Vale. Esto era ajustes. Fatales. El loot es loot. Nunca hay que ir. Cago en gamer. Mira, mientras me. Es verdad lo de él. Oh, mama. Pedazo sable, ¿no? Ah, no, es un. ¿Es una espada que tiene cogida como a la inversa? ¿O es una cuchilla que sale de tu codo? Hombre, el juego pinta muy guapo. O sea, los bosses están muy guapos. Que sean grandes, mola.
Hola, tú. Me mola, pues voy a echarle un ojo y igual lo pruebo. Me llamó la atención. Poner más cómodo. Con las piernas hechas puré. Vale, son bots que respawnean. Ojo, como en Tales. Te copiaron de mi idea. No, no, no. ¿Dónde está lo de los juegos? Sí. De hecho, no sé si tú llegaste a ver uno de los bosses de Tales, porque en Era 1 es un mapa que se lo pedí y se lo compré a un colega mío que tengo inglés que hace mapmaking. Y por eso, de hecho, estoy traduciendo. Pero en este mapa hemos hecho muchos scripts para bosses, para que sean únicos y personalizables con el custom NPC. Para que no sea lo típico de, que aunque a mí me gusta, te pegas, te pego, te lanzo un ataque a distancia y demás, ¿no? Que tuvieran más cosas. El boss que manda este vídeo, ese es uno de todos, o sea... Pues es que te puedo enseñar un boss del postgame. O el boss que este es mi favorito, por eso creo que lo he enseñado mucho, que es el el del agua. Que va a ser, de hecho, Cocytus. Que puede subir el agua, inundar la habitación, luego bajarle. Yo quiero mis apps únicas absurdas. En Era 1, la cosa primordial para conseguir habilidades, ¿no?, o la mecánica primordial que hay en cuestión de poderes y tal, son las armas mágicas. En Era 2 va a ser magia, elemento y raza. Y en Era 3 va a ser un apocalipsis brutal. Que no sean rotas, pero sean estúpidas. En Kimetsu había una Nichirin que literalmente una de sus posturas invocaba a unos hombres abejas o tapus. Muy XD. No hacían nada, pero era bastante XD. Gamer. Vale, tengo el texture pack. Tengo el texto. Tengo que cambiarlo, de hecho, el texto paga bastante, pero bueno. Mira, esto es Era 2. Este era el antiguo Tales y este es el de Era 1. Ahora es cuando no abre porque me lo he cargado. Y encima este mapa da para también hacer roleplay. Que lo flipas. Aquí es que está haciendo cosas del... Ingenio Incredible. Mortal que ha derrotado a la deidad malévola. Reino. Uy. Viste suficiente. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Para enseñar igual un boss y esto. Es una de las aldeas. De hecho, creo que es la aldea principal, ¿no? Sí. Sí, es la aldea principal. Todos llegáis por aquí. Ahí está el pobre pescador. Todos empezamos aquí. En este barquito. Que también lo quiero modificar un poquito para que sea más bonito. Pero bueno, tiene un timón táctico. Ya, eso ya es bastante guapo. Y luego le seguiré aumentando las quests secundarias y cosas que hacer, porque es una locura. Una pena que en la 1.12 no arreglaran las cosas de iluminación, pero sí, sí. Y el proyecto de Pokémon va a ser en la 1.16. Música, eso también. Era 1 va a tener cantidad de música que flipáis. Vale, esta era la estatua de la Trinidad que bendecía a... ¿Keos era? Sí, este era Keos. Hay tres dioses, ¿vale? Aunque en verdad habían cuatro, pero bueno, eso lo contaré en la historia. Esto se tiene que sustituir por cofres que te den los ítems en vez de cogerlos para que tengan todo. Torre en blanco. Bueno, esto también es visitable. Bueno, no voy a enseñar demasiado, pero bueno. Esa espada es gratis. Hay armas que las vais a encontrar por ahí. Lo que pasa es que esta espada no, esta espada es decoración. Un bloque.
Pero bueno, hay muchísimas espadas mejores. Espadas, skins y de todo, o sea... Que con el armores lo tenemos todo. Bueno, aquí hay bandidos, si no me equivoco, también sueltos. Y aquí podíamos ir a diferentes sitios. Rancho de papá, los manantiales y aqueos. ¿Aqueos era por ahí? Mira, esta es una zona, un campamento corrupto. Bueno, esto era un campamento que luego se hizo corrupto. Y me mola mucho porque yo he metido el lore del Nether de Minecraft como lo corrupto de Draenor. Pero bueno, tiene doblaje, ¿eh? Bueno, doblaje. Pregunté si hacíamos doblaje o dejábamos las voces originales que hizo Yellow para el mapa. Y ganó el resultado de doblaje original, pero con subtítulos. Esta era una cueva guapa. De hecho, esta era la cueva de hielo. No, esta era la cueva de las arañas igual. Sí. Esta era la cueva de las arañas. Que también les quiero cambiar la hitbox. El mapa en sí está lleno de cuevas, tanto estas que se ven así, ¿vale? Que entras directamente y está la cueva, como cuevas que se activan después. O sea, es una locura, ya lo veréis. Y diréis, vale, que es una cueva que se activa después. Ahora lo enseño. Mira, esto era cuevas. Era cuevas, que de hecho era casa de los herreros, que tiene hasta un... Estaban súper avanzados en ciencia. A ver, os enseño un ejemplo de la cueva que os digo. Vale, no, esta era la cueva de hielo. Que hay muchas, de hecho. De hecho, es que no solo hay cuevas de hielo, sino que luego hay una región helada. Vale, que de hecho está por aquí. Es una región helada que creo que nunca se ve el sol. Ah, no, sí que se ve. No se ve el sol. Es esto, es una región helada. Bueno, esto no se verá así, ¿vale? Para una misión de la cual está como siempre en inmensa oscuridad. En ciertos trozos. Y diréis, ¿por qué? No, eso es cosa de lore. Es cosa de lore porque hay una masa tan grande ahí. Pero bueno, y también hay un volcán. Bueno, esto es una dungeon, de hecho. Que tiene ahí sus puzzles, que tienes que llevar la vagoneta por todo esto. Y cuando lo llevas, pues se te abre la puerta y tal. Son estas de aquí. Y eso, si no me equivoco, te llevaba el nido de un dragón. De obsidiana, igual. Esto falta, ¿veis? Como os digo, para traducirlo. Esto, sí, se tenía que pasar. De hecho, tenéis que tener magia de invulnerabilidad al fuego o una poción. Aunque, bueno, aquí tenéis agua porque tenéis que cruzar un... ¿Veis? Un tocho bastante grande de lava. Aquí hay corruptos, pero no es. Esta no es la cueva del dragón, entonces. Ah, no, igual estaba pasando esto. Vale, creo que era esto. Sí, esta era el dragón de obsidiana. Que aunque ahora estén puestos, porque en ese momento Yellow me lo pasó prácticamente sin mods. Y me dijo ya que yo lo puse a mi gusto. Pero este tipo de dragones, ¿vale? Que por ejemplo el Baby Ash Dragon. No van a tener este aspecto. Va a tener el aspecto de nuestro personalizado Lycanites Mobs. Javi, Lycanites Mobs queda fatal de aspecto con Minecraft porque es 3D. No os preocupéis, porque ya sabéis que nosotros le aplicamos la mejora del 2D. Este, como sería Baby, pues este igual habría que ponerlo más pequeño. Igualmente. No creo que tenga este modelo de dragón, justamente este en concreto. Pero bueno, mirad qué pedazo de bicho. Y es que Ingenibus también es ruido. Lo sabrán. Igual que NPCs contratables y, o sea, de todo. Es muy vasto, porque Tails, como ya sabéis, bueno, ya... he visto en cosas, es un proyecto mío de los tochos, y cuando yo hago un proyecto tocho lo saco de calidad y con cosas. Por ejemplo, el de Pokémon de Pixelmon fue literalmente un juego nuevo en Minecraft. De hecho, aún tengo que sacar el mapa para que lo descarguéis en single player y lo juguéis. Pero el de Pokémon fue una locura, o sea, cada ruta tenía su música, sus Pokémon propios, su historia, su todo. O sea, es una pena que no pudieras probar el server de Pokémon, aunque bueno, sí, cuando lo saque lo podrás probar. Porque es una locura, o sea, ese de Pixelmon fue una pasada. Y luego el que hay ahora, que es Pokécube en vez de Pixelmon, mira, otra zona corrupta,
es Pokécube, porque aparte de ser mi mod favorito Pokémon, así también cambio un poco las mecánicas y tal. Como ya hemos tenido un servidor de Pokémon normal, este va a ser un poco más rollo Arceus, modo survival, de pegarte contra bosses Pokémon y demás. O sea, muy guay. Además de que, bueno, los nuevos tipos, tipo luz, tipo oscuridad, tipo cósmico. La oscuridad no es lo mismo que siniestro o fantasma. Es tema Mewtwo oscuro y demás. Vale, ¿dónde está lo que iba a enseñar? Bueno, ¿queréis que enseñe...? Bueno, esto es para el altar. Que bueno, esto lo hables. Y bueno, es una estatua. Pero cuando hagas cierta misión, esto cambiará y ya no será solo una estatua. O sea, también lo guay de Tails es que tienes igual... bueno, igual no. Eso es literalmente. Que por eso estoy tardando tanto. Hay más de 2.000... Mira qué bicho. Mira qué guapo, tío. Hay más de 2.000 líneas de diálogo para que... Depende de lo que digas, pase una cosa, pase otra. O te enemistes con una facción o te enemistes con otra. También que vaya acorde a tu personaje. Porque he puesto, tipo, si eres el típico bonachón, que también se note cuando vayas a escribir, porque así te metes en tu lore. Pero si eres malo, también puedes escribir de forma más, pues me da igual, no quiero, o te voy a matar, o lo que sea. O si eres neutral y todo eso, o sea, locura. Y bueno, la decoración de los interiores también es una pasada. Y ahora estamos en la ciudad de Zephyr's Atmosphere, o traducido en nuestro esto, es la atmósfera de Zephyr. Que esta, bueno, ya os explicarán cómo va, cómo funciona todo esto, pero bueno, es fácil. Vais a ver aquí que de vez en cuando van a venir elfos, van a nadar un poco y se van a ir. ¿Por qué? Pues mira, os lo va a explicar nuestro querido Aqualung, que es este pez de aquí. Que bueno, este ya lo traduce, entonces por eso. ¿Qué desea recién llegado? Entonces aquí tenemos diferentes opciones de diálogo, ¿no? Podemos decirle quién eres, qué es este sitio. ¿Puedes hablar? Debo estar drogado, me voy. Pero vamos a poner, ¿puedes hablar? Sí, puedo hablar. ¿Cómo? ¿Eres un pez? Esto es una locura de diálogos. Me he tardado una hora en traducir solo este pez. De tantas opciones que hay, porque cada cosa te da a otras ramas, otras cosas, o sea, es una locura. Todo lo que soy es la encarnación de la voluntad de Zephyr. El pez que ves frente a ti es simplemente la forma que la voluntad de Zephyr ha decidido tomar. Podemos ponerle, bueno, ¿qué es este lugar? Actualmente te encuentras en la ciudad de atmósfera de Zephyr. Hace cientos de años este lugar era solo un Skyland, utilizado como fortaleza durante la catástrofe de Darum. Pero, con el tiempo, a medida que nos llegaban refugiados de otros países, fue ampliado lo que es ahora. ¿La catástrofe de Daruma? Hace cientos de años, el dios oscuro Drenor se levantó de su prisión y causó estragos en Daruma, o Naznax, como se conoce ahora. Bolas de fuego, cenizas, llamas y secuaces demoníacos por doquier. Los otros dioses no pudieron detenerlo y, en cambio, dirigieron sus esfuerzos en proteger a los habitantes hasta que los guerreros divinos lo derrotaron. Soy un remanente de ese esfuerzo. Fui creado para mantener este Skyland como una fortaleza. Con el tiempo, lo he expandido a la ciudad que ves. Y aquí puedes preguntar, ¿quién es Drenor? ¿Quiénes son los otros dioses? ¿Cómo has hecho todo esto si solo eres un pez? Entonces te vuelve a decir esto. Entonces le dices, entonces, ¿quién eres? Soy un sirviente del gran dios Zephyr. ¿Quién diría que un pescado podía ser tan pomposo? ¿Qué es este sitio? ¿Cómo hace funcionar todo esto? No te creo, ¿qué pasa ya si te mato? Entonces, ¿qué pasa si mato a los elfos? O sea, es que es locura. Pregúntale dónde está el loot. Se lo diremos. O dejaremos esto para el próximo capítulo. Si quieres preguntarle dónde está el loot, ven a la atmósfera de Zephyr y pregúntale. Ah, no, que no tienes el IP. Nada, broma. Qué broma, pero si quieres no es broma. Bueno, aquí también la gente tiene sus cosas como buenas personas, humanas. Y aquí está el DLC, que no podréis pasar. Iba a ser un DLC de pago, pero al final lo puse gratis, porque soy muy bonachón y demás. Aunque vendría bien para mejorar y demás el servidor, sí, pero lo voy a dejar como postgame gratuito. Links, ¿y yo dónde estoy? No estás en el A1, estás en el A2. Pero bueno, aquí podréis pasar cuando paséis el DLC, si no, no os va a dejar pasar, ¿vale? Cuando paséis este puente... Vale, va a haber aquí una cosa que va a decir, no puedes pasar hasta pasar el capítulo final, y no os dejaré pasar. Pero bueno, esto es el DLC, ¿vale? Que tiene que ver con... Podría subir un tráiler, de hecho, que me lo hizo Yellow. Sobre esto de aquí, ¿vale? Que es Anfelion. Pero no lo voy a hacer. Y bueno, diréis, Javi, ¿qué es este sitio? Os diré, esto
tiene que ver con el purgatorio. Uy. Tiene que ver con el purgatorio. Entonces venimos por aquí y nos llevará aquí. Que bueno, esto ya lo entenderéis cuando veáis el tráiler. Pero bueno, no quiero hacer mucho spoiler. Pero sí quería enseñaros un poco de bosses y tal. Entonces estamos aquí por el purgatorio. Vale, bueno, aquí vemos que hay muchos... esto purgando, ¿vale? Vais a ver aquí que es fragmento de escuela, porque tiene que ver con la trama. Y veis aquí, por ejemplo, que yo paso y... ¡Oh, no! Está cerrado. ¿Por qué? Voy a mirar al ojo. Y no pasa nada, porque tengo que hacer otras pruebas y otras cosas aquí en el purgatorio. Es una locura. A mí no me dejan entrar ahí. A ti te echaron de aquí. Bueno, también hay loot. Bueno, aquí no, porque lo he quitado, ¿vale? Pero bueno. Hay muchas, muchas cosas, pero yo os quiero enseñar unas en concreto, ¿vale? Esta es una parte del puzzle, es que esta zona es muy vasta. ¿Por qué no puedo hacer vivir? Ah, porque claro, estoy en el Nether, de verdad. Claro, es que hay dos purgatorios. Porque tengo uno que es en la zona de Nether y otro que es en la zona de fuera. Claro, claro, claro. Estas cosas... Uy, mira, mira los ojos, es verdad. Este desafío, después de hacer parkour y demás, creo que tenías que mirarle a todos los ojos o hacer un... Aquí creo que... Vale, no, sí. Aquí lo que tenías que hacer era una combinación de ojos para que te dejaran pasar. Que esa combinación la encontrase en otro lado. Es que yo ahora no me acuerdo de cuál era la combinación. Entonces vamos a ver si aquí te hace algún TP. Sí, te hace un TP ahí. Entonces no es TP. ¿Quién dijo loot? 6, 5, 5, 5, 4, 32. Vale, lo copio. TP y nos vemos. Ah, no, claro, aquí me hace TP a la zona de atrás. No, soy tontito. Como tontito, bueno, estos se van abriendo a medida que pasas. Estos se van abriendo a medida que pasa. Y claro, esto está tanto en el Overworld como aquí, lo cual. Bueno, esto es un test de inteligencia. Ahora está en inglés porque aún no he traducido esta parte, porque lo voy a traducir lo último, ya que es lo esto, pero bueno, podemos hacerlo en inglés. Usado para el confort. Usado para proteger, para silenciar, usado para romper. Pero no puede ser tocado las palabras, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ah, no, pero claro, no me hace nada porque yo no me he pasado las anteriores pruebas. Está hecho para que no puedas saltártelo. Vale. Y aquí había una batalla contra un boss. Pero tampoco era lo que yo quería. Yo quiero ir al jefe que quiero enseñaros, pero... No me recuerdo dónde estaba. Ella y Chums. Es que claro, la batalla contra ese jefe creo que no estaba en este. Estaba en el del Overworld. Ah, no, vale, no, no, no. Vale, no. Hay otra forma de llegar hasta ahí. Que es con esto que viene directamente del jefe final. Si no me equivoco, ¿no? No, no viene el jefe final. Pero no, porque no se está viendo. Es de inteligencia, sorry, bro. Ha sido reclutado mi gremio. ¿Qué me pasa? ¿Te imaginas si te pasas así todo el juego? O creo que esto era la beta de lo que iba a ser. Porque en verdad no te transporta aquí. Buah, ahora para encontrar el bloque de comandos del TP. Sí. No me tientes que lo haga. Hay NPC reclutables. Arroba a todos los jugadores. Bueno, esto claro, esto lo tengo que cambiar. Aunque los sonidos igual puedo poner que lo vengan todos, pero bueno. Estos en el juego son todo de sonidos, de partículas. Esto es para cuando se activa el portal. Pero yo quiero el TP. Cambiar la arroba A para la arroba P, porque tampoco nos interesa que sea para todos. No,
Es que para encontrarlo ahora, ¿sabes? La cantidad de bloques de comandos que... Vale, TP, el juego que este es otro TP, ¿eh? Este es otro TP. ¿Qué es? ¿Por qué es tan largo este juego? Vale, igual esta es la coordenada. Bueno, no lo sé, no lo sé. Porque... Vale, vamos a probar a hacernos TP ahí, no perdemos nada. Mierda, no está la del TP de la esto. Cheat. Vale, igual está aquí. Igual está en este montón de cosas. A ver, a unas malas, yo sé que tengo esto primero. Ah, mira. Bueno, esto es lo de dreno. Estos son diferentes cosas de los dioses. Esto es dreno, esto es otra misión. ¿Dónde tengo yo guardado lo que yo quiero? Un segundo aquí, TP. Pero esta es la batalla final, de hecho, ¿no? Sí, esta es la batalla final contra Dreno. Esta es la batalla final. No va a tener ese aspecto, así que no os voy a hacer demasiado spoiler. Pero para que veáis un segundo el doblaje. First time in 1,000 years, I can feel the breeze of Daruma. The gods that you worship so much trapped me here. Al dios que todo lo que prison out of my own kingdom. For over a aviso que years, puedes pasarte el boss sin luchar. By three mortals. Depende how de lo que hables con él. Así que lo dejo ahí. But now you've come along. Uy. Hagamos. No. Nos vamos a ir un segundo ahí. Eliminar esto. Esto que era. Que luego viene. ¿Ves? Esto es lo que os digo yo del sistema de cuevas. Que tú, por ejemplo, vienes aquí. Hay una cosa oscura, ¿no? Yo estoy en el mapa normal, ¿vale? Estoy aquí. Y me encuentro una cueva. Y en vez de ser una cueva de Minecraft que entre para adentro para que sea más grande y más cosas, pues atraviesas una pantalla negro y te hace TP a una zona. Y así tienes más amplio y más cosas sin cargarte el mapa principal. Porque veis, yo ahora estoy aquí escondido en otro lado. Esto es lo de... Mira. Aquí está. Ya sé yo que está en esta dimensión. Porque creo que al final el purgatorio iba a estar en el Nether y lo cambiamos. Porque no... Habían cosas que no iban muy bien y era mejor tenerlo todo en la misma dimensión. Por eso hay una especie de purgatorio beta ahí, ¿vale? Pero el verdadero purgatorio, con todo eso en negro y tal, es este. No tiene lo del cielo y tal como el Nether, pero este es el verdadero purgatorio. ¿Vale? Y ves aquí que hay, bueno, hay de todo. Está lo de los bosses, lo de los mundos, o sea, es una... Este sí que es el... Y aquí es, por ejemplo, donde está el acuático o el del DLC. El del DLC, yo me hice la batalla con Domi en Survival para probarla cada uno ahí por privado. Y es una locura. O sea, la batalla del boss del postgame, ya no voy a llamarlo DLC porque si va a ser gratis un postgame, ¿vale? La batalla contra el este del postgame es una fucking locura. O sea, creo que es la mejor batalla... Quiero dar la música, obviamente. Este ya lo enseñé, ¿vale? Que tampoco va a tener ese... No va a tener ese skin, porque va a ser Tokyutus. ¿Vale? Porque creo que va a molar más. No para esto. Porque creo que va a molar más. Pero... Pero es una locura. O sea,
sea, creo que es la mejor, no lo había visto. Es la mejor batalla que he tenido yo en Minecraft contra un boss gigante de toda mi vida. ¿Por qué? Porque no es solo por las voces ni por las cosas. Es que literalmente, esto yo nunca lo había visto en Minecraft, no te estás enfrentando contra un boss modo. Te estás enfrentando contra un boss bloque. O sea, estás contra una construcción de Minecraft pegándote. Que yo eso en Minecraft nunca lo he visto. O sea, Minecraft, que es un juego que es de construcciones, te estás pegando contra una construcción. Aquí hay un ejecutor, que bueno. Como digo, tiene skin passes porque va a tener luego normales. Y bueno, como digo, veis aquí tantos bloques que estoy tomando y tantas cosas. Cada boss tiene sus cosas. O sea, si yo ahora me pego contra este, seguramente saque pilares de fuego y mil mierdas. Pero ahora lo que queremos es pelear contra esta persona. Vamos a hacer la batallita, lo voy a enseñar. De aquí a allá igual no os acordáis. Y si no, pues mira, ahí lo tenéis. El nuevo Wither Storm. Sí, pero muy loco. Igual no es como el mod de Wither Storm, que es un mod que es una locura. Pero es una batalla contra un bloque, o sea, contra la construcción de Minecraft. O sea, es una locura. De hecho, yo voy a hacer unas cosas. Voy a luchar en creativo, Pero voy a ponerme un par de armas mejores para acabar con más rápido. Creo que si estoy en creativo no me hace falta pegarme cuerpo a cuerpo, pero quién sabe. Vamos a ponernos unos guantes mágicos. Vamos a ponernos unos hechizos de fuego. Bueno, de hecho, unos hechizos, ¿no? ¿Por qué no usamos mejor unos pergaminos? Casi no lo tengo que poner. Fragmento de hielo. Rayo, ¿no? No, proyectil de bomba de veneno igual no hace mucha cosa. Proyectil de explosh. No sé qué hace el explosh, la verdad. El Kalinor, ¿no? Porque no me voy a poner en... Yo creo, yo que sé, una bola de fuego, ¿no? Alguna cosa. Fuego, mira aquí. Bola de fuego mayor, ya está. Sí. Yo con esto vamos a pegar. Ahora vemos a Dayana, que es la que nos está ayudando. La música del otro no se para, Voy a salir un segundo y voy a volver a entrar. Si no, vamos a escuchar una música que no queremos escuchar. Gamer. Pero gamer, ¿me das el loot? Pues yo creo que Tails se ha vuelto lo que todos queríamos del medieval. Lo bueno y lo mejor, más lo añadido. Entonces llegamos aquí y es... ¡Hola, Dayana! ¿Qué? Bueno, esta no está traducida porque, como he dicho, es el porfín. ¿Qué está pasando? ¡Explícate! ¡No! ¡Soy el varón! ¿Qué son estas dos voces? Ahora que las he encontrado hasta el final... Bueno, creo que esto tenía doblaje, lo que pasa es que ahora no lo tengo activado. Pero como digo, estoy en el esto de pruebas. Vale, ya va, Se va corriendo. Se mete ahí, que hace el sonidito que mola mucho. Y se mete. Y dices, qué locura, ¿no? O sea, si solo ese efecto yo ya digo, esto es un Minecraft, es increíble. Y digo, pues tenemos que atravesarlo, ¿no? Bueno, de hecho, tenemos aquí hueco para un pergamino. Este. Masterplan. Atravesamos esto. Bueno, en verdad esto no es un portal, ¿vale? Es una esto. Y mirad. Espera. Voy a ir el volumen. You've caused more trouble than I expected you to. You've created such a mess, and I have to clean it all up. I'm sure you have some hope in you, you perseverant, determined, naive fool.
human space. The barrenness of judgment. La música es una pasada. La intro es una pasada y el nombre ahí que sale es una pasada. Yo quería ir por un mundo abierto construyendo y pegando leches. Ah, eso puedes hacerlo en su vida también. Bueno, nos van a empezar a atacar los ojos. ¿Veis? Esta es la construcción y esta es la baronesa. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cargarnos los ojos. Por lo cual, también vamos a coger un arco para empezar, ¿no? Para ir un poquito más family friendly, pues yo qué sé. Cogeremos un arco y empiezas. Si cargas los ojos, te empiezan a disparar. Si están en supervivencia, también van a empezar a spawnear minions ahí. Te van también tirando pociones de curación y regeneración, porque te quita mucha vida. Bueno, estas cosas te empiezan a escupir fuego, que es también una locura. Y tú, bueno, tú vas siguiendo pegándole al ojo, ¿veis? Que ahí arriba te sale la vida. Me siguen disparando los demás ojos. Tal. Sigue pegando. Me lo cargo. ¿Y veis cómo ya se ha quedado aquí el objeto mal? Pues bueno. Seguimos así con los demás ojos. No, vamos a lanzarle un proyectil de fuego cuando está allá. Este no quita tanto, ¿eh? Ay, igual no tendría que haber. No está puesto el. Ay, igual soy un poco tonto. Claro, no he puesto lo de que no se destruya un poco. Me he equivocado. A esto no hace daño. ¿Lol? Me han timado con todo lo que he cogido, ¿no? No, da igual, pues vamos a la base de arco. Esto no me lo he cargado. Sí, igual el NPC del ojo me lo he dejado. Mira, ahí está. Claro, que este NPC está sujeto con un bloque que ahora no existe ahí. ¿Vale? Pero bueno, da igual. Sigue estando ahora ahí. Lo cargamos. Lo cargamos. El ojo izquierdo. Claro, a ver, yo ahora estoy haciéndolo un creativo en su XD, ¿no? Pero. Pero esto es supervivencia, os lo digo yo, que lo estoy conmigo. Es supervivencia. Esquivando las bolas de fuego, esquivando los minions, esquivando no sé qué, esquivando no sé cuánto. La poción de recuperación, esto quema ropa, o sea, es una locura. Tú disparando ahí sin parar. Un poco. Yo estoy ahora no me afecta nada. Ah, son estos de bajo nivel. Mira, voy a acabarlo con el fragmento de hielo. Toma. Y le queda el último ojo, y está ahí a acabar. Pues acabo esto. Grita, se destruye con eso de ahí arriba y ya le puedo hacer daño a la baronesa. Se queja. Se ha vuelto a encerrar la pibita, ¿por qué? Ahora te empieza a hablar un poco y demás. Y vuelve a regenerar los efectos. Y de hecho en esta fase empiezas a poner más minions, no empiezas a tirar más lava, también te das flechas, porque te quedas sin, y demás, ¿vale? Porque de hecho cuando vas al purgatorio creo que utilizas ítems normales. Entonces, estas fases se van haciendo más difíciles, porque yo lo estoy haciendo como que parece fácil. Woman. Woman. Pero bueno, en verdad esto es mucho más complicado de lo que. De hecho, la mayoría no lo podría ni pasar, o sea, porque quita mucho, mucho. Es un boss que encima está hecho para ir por fases. Para que cada fase sea más complicada. Y ahora, yo la podría matar, pero en verdad, ahí empieza la otra fase. Mira, ¿veis? Aquí, de hecho, hasta me has puesto una hembrera. Y bueno, te vas poniendo aquí muchos bichos y muchas cosas. Pasando las fases, ¿vale? Creo que estando en supervivencia. Tienes 4 o 5 pasas. ¿Te puedo hacer en equipo? Sí, yo lo hice con Gopi, os lo podéis pasar en equipo. Así que es un mejor lejos. Claro, si lo hacemos con esto. Claro, con dos por aquí. Claro, se lucha encima contra una construcción. Esto en verdad es como un bicharraco de tentáculos y de cosas. Ahí la baronesa. ¡Pa! No.
tatuajes, tal. Y ahora se te abre que uno de los ojos es un túnel, ¿no? Y de hecho este túnel luego te lleva a un portal que te lleva al final del esto, ¿vale? Lo más claro no lo voy a enseñar, tampoco os voy a hacer tanto spoiler. Loot, mira si loot. Y tal. Y bueno, cuando como es un servidor multijugador dirás, ¿qué pasa cuando me la he cargado? Porque ahora se queda así. No pasa nada. Te la has cargado, hablas con este bicho, que pasa con todos los bosses del juego y... puedes volver a respawnear el esto. Así que no os preocupéis, que todos os lo podréis pasar. Y ya estaría. De hecho, voy a mirar un par de cosas porque debo tener WhatsApp, porque yo de hecho me tendré que ir ya. Quería igual haberme echado una partida de Fortnite. Bueno. Me da que no. Pero que bueno, que lo de Tails es increíble. Son pociones y flechas en su poder demoníaco. Mira, ahora es un buen momento para poner uno de los clips como mensaje para el admin. No, este de pendejo, ¿cuál era? Pinche pendejo, pon a tu mamá a dar vueltas pero en mi pito y haz que mate cosas blancas a cajo, tu hijo de puta. Pinches pendejos a los que les gustó esa mamada. Ah, mira, esto lo podríamos haber puesto, se me ha olvidado. Esto hubiera quedado súper bien cuando hubiéramos luchado contra el boss este de antes. Hubiéramos puesto esto. No me digas que este no funciona, ¿no? No ha funcionado. Evangelizar villano, no me puedo creer que no haya funcionado. ¿Por qué este no funcionó? Ah, porque este no lo hice. ¿O sí? Sí. Evangelizar villano. ¿Y cómo está en Twitch? En Twitch está con espacio. Vale, que en Twitch está con espacio. O sea, en esto está... Espérate. Esperaos, que igual lo puedo arreglar. Esto se arregla haciéndolo así. Guardar. E igual ahora ya va. Yo pause. También tremenda canción, ¿eh? Entonces si ahora yo cojo y pongo evangelizar villano, ¿funcionará ya? Bueno, igual tardará un tiempo hasta que se recargue o algo. Ah, no podemos poner el de... ¡Yo antes era como tú! ¡Ururu! Y todas esas cosas. Mira, esto es como me voy a ir yo ahora. ¿Qué hacemos? ¡Ay, me levanté! ¡Re loco! ¡Ya cállate! ¡Ay, me levanté! ¡Re loco! ¿Quieres saber por qué? Es una brutalidad. ¡Ay, me levanté! ¡Re loco! Estoy viendo mis propios clips, o sea, estos. Iba a poner más y tal, pero al final no. Pero bueno, más me voy a poner de la entrada de Pegan, que sé que te ha gustado. Mi sueño es que algún día, cuando entre alguien al chat, ponga primero esto y luego hable. Que se quiere como una costumbre, pero bueno.
Un vídeo ya programado desde la mañana para publicarse para a las 10. Si no tengo que hacer ya nada. Ya, lo de programar vídeos es una locura. Yo lo que suelo hacerlo es lo pongo en oculto y ya lo abro yo manual cuando quiero con el móvil. Pero yo me acuerdo que en su momento usaba mucho lo de programar. De hecho, igual antes de que acaben las vacaciones, programo unos cuantos que tengo. Que quiero hacer 3 reviews e intentar 2 capítulos de serie. Dejamos esto por aquí. Creo que por hoy, para volver, ha sido un buen directo. Me lo he pasado bien. Y este es el basculín que hacía. Pero bueno, vamos a dejar el directo por aquí. Bueno, a ver, si cuando vaya a probar el Fantasy Cosmic, The Wanter, no sé qué, no sé cuántos. No sé. Que ya volví. No, que voy a decir que ya me voy yendo, pero que cuando voy a probar el Fantasy Cosmic 2-1, Two Face, este super nombre largo. Ostras, he estado jugando Minecraft con lo de Tower of Fantasy y sin cambiar de título. Bueno, lo haré en streaming. Bueno, me gusta reaccionar a las cosas, me gusta hacerlo en directo por si pasa algo épico o lo que sea. Si yo voy a probar el juego, me lo verás en directo. Y dicho esto, me voy a cenar. De loco, está con la guía, pues vendrá bien. A ver qué día me lo pondré y haré un directillo ahí épico para probar. Cena bien. Vale, igualmente. Nos vemos, chavales. Hasta la próxima. Adiós.